Nos encontramos con la campeona en 5.000 y 10.000 metros. Aquí está, nos acompaña la gran Inés Melchor. Unas palmas, por favor. Ahí está escuchándose los aplausos, ¿viste? ¿Cómo estás, Inés? ¿Todo bien? Pues así, muy contenta por la entrevista y por el reto que ya teníamos pendiente. ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué hacen ahí? Vengan, ¿qué están? Mira, míralo, mira, Inés. Vengan, vengan. Oh, ya, Solar y Vicentelo, vengan por acá. ¿Qué hacemos, este? 5 vueltas. 5 vueltas, ¿cuánto es en distancia? 2 kilómetros. Creo que podemos dejarla en 2 vueltitas, a un par de vueltas y nos vamos. Mono, ¿cargaron la pistola o no cargaron la pistola? Listo, perfecto, muy bien. Chicos, listos para hacer el roche de sus vidas. 3, 2, 1. ¡Bien, Solari! ¡Vamos! ¡Solari lleva la delantera! ¡Ahí está! ¡Inés Melchor en el segundo lugar! Bueno, llevaba la delantera. ¡Corre, Vladi! ¡Corre! ¡Se acerca a la meta! ¡Nuestra campeona! ¡Inés Melchor! ¡Inés ya terminó! ¡Vladimir Vicentelo en la segunda posición después de 6 minutos y medio! 10 minutos 15 segundos. Va 2 vueltitas. Yo quisiera saber cómo están los piques. Una carrerita, 50 metros nada más. Un ceviche me ha cobrado para dejarme ganar. Todo ha sido por un ceviche. Solari, ¿qué haces acá, papi? Vladimir ha hecho su reto para ganarse, ¿no? Yo tengo un reto con Inés. Muy bien, otro día. Yo quiero agradecerle a nuestra campeona por este momento y decirle que nosotros también estamos muy extasiados porque sabemos que está enamorada. Familia, ¿qué dice? ¿Qué tanto siente este momento que vives? Mi familia se siente muy contenta, mis padres, mis hermanos y mi novio. Yo creo que... No quería hacerlo público, pero sí, ya estamos hace un tiempito ya. ¡Ah, era Vicentelo! Con razón que te dejó ganar. Y pues ya has hecho roche, entonces ya, caballero, ha tenido que decir que... En exclusiva, ¿cuánto te costó el anillo? Me costó un montón de plata, no puedo decirlo porque tú sabes, hay muchas marcas y eso. Claro. No, mentira, Inés está enamorada, tiene su novio en Huancayo, ¿no? Bueno, sí, es de Huancayo. Bueno, no es de Huancayo, es de la selva, pero ya lo ha dicho Huancayo. Y ¿cómo se llama él? Es Henry. Henry, lo más que tiene templada. Le mandamos un beso a los 4 a Henry. Ahí está. Dale, 3, 2, 1, volado, por favor. 3, 2, 1, va.